Hi guys, good evening. Good to see all of you in the class. Hi Nurian, hello Jenny, hi Clara. Good evening, Oscar. Hello Victor, Jamie, hi Rafa, hello Carla. Hi. Welcome everyone. I'm happy to see you in the class. Did you have a good day? ¿Tuvieron un buen día? You had a good day? Yes. Okay, yeah. All right. I'm happy to hear that. Well, guys, we will start with the activity we didn't finish yesterday. Vamos a empezar la clase con la actividad que no terminamos ayer. Okay, si se recuerdan, quedamos pendientes algunos grupos. So we will listen to those groups and then we will have a review. Vamos a escuchar a esos grupos que ya no pudimos escuchar y luego vamos a tener un pequeño repaso porque la clase de ahora está conectada con la de ayer. Okay, we will continue working on that. Okay, so let me check my notes. And okay, Karen, Noel, Vilma, and Zulma. Okay, Karen, Noel, Vilma. They are not here, right? Creo que no hay ningún. Zulma, are you there? Zulma? No. Creo que no hay nadie del grupo ahorita. Ok. Victor, Wilson y Yesenia Flores. ¿Hay alguien del grupo? Victor Valladares. Are you there, Victor? Hi. Yes, teacher. Do you have the sentence? Pero es que no fui yo el que las anoté. Creo que alguno de ellos, otros dos, fue el que las anotó las cinco. Ah, ok, Victor. But they are not yo here, right? Tres, creo que tengo. Can you read them? Las podría leer, las que tiene. Please. Quiero ver si las encuentro. Okay, I'll give you a moment. Let me know if you find them. Ya las tengo. Ah, okay. Mm-hmm. Una era waitress, wine is in his hand. La otra era chef, food is delicious. Y la tercera es secretary's briefcase is black. Okay, and they are correct. Thank you, Victor. Okay. Nurian, Wendy, and Jenny, you didn't do it yesterday. Ustedes no las dijeron ayer, ¿verdad? Según mis notas, if I'm not mistaken, I'm missing you. Sí las dijimos, pero solamente teníamos una. Ah, okay, all right. Sí, sorry. Las mencionamos. Okay, Clara, Rafa, and Wendy. You did, right? Creo que Rafa las leyó. Ajá. Before we yes. finish the class. Okay. Alex, Helen, and Jose. Did you read them yesterday? Alex, Helen, and Jose. No? Yes? Okay, am I missing someone? ¿Me hace falta alguien? Que no haya notado? A group that is not here? No. Okay, well, yes, Wilson, hello? Perdón, me acabo de conectar que estaba preguntando. Oh, we were talking about the homework assignment. Los grupos el día de ayer no pasaron todos. Víctor leyó algunas de las de ustedes, Wilson. Okay. Al principio de la clase, ajá, usted estaba trabajando con Yesenia, right? Víctor, you and Yesenia. Right. Mm-hmm. Okay, so yeah. We have them here. Okay, so let's have a little review. Little review. Yesterday we talked about possessive nouns, right? That is what we studied yesterday. Possessive nouns. Okay, what is a noun, Oscar? Do you remember? ¿Se recuerda qué es un noun, Oscar? Es el posesivo, el nombre posesivo de la persona o el adjetivo.
no, el subjetivo, el sujeto. Okay, yes, a noun, it's the name we give to, yes, Sandra? Hello? Sí, it's a name that we give to people, animal, or things. Thank you very much, Sandra. Yeah, good memory. That's a noun, right? The name we give to things. Entonces, un noun, mencionábamos ayer que es el nombre que se le da, ya sea a personas, animals, or objects. Everything has a name. Todo tiene un nombre, okay? We use them to identify it, ¿verdad? Son las cosas. Hay diferentes cosas, hay verbs también, ¿verdad? Pero esos no son sustantivos, no son nombres. Son activities, son actions. Aquí estamos hablando de nouns, okay? And we mentioned how to express possessive possession. Hablábamos de cómo dar posesión a algunos objetos. Okay, what is the first thing we do in English, Rafa? ¿Qué es lo primero que se coloca para hablar de posesiones así? The owner or the possession. ¿Qué va primero, el dueño o la posesión in English? Primero va este noun. The noun, ajá. Correct. In the yeah. Possession. Thank you. Okay, we use the noun first or the owner, and then we mention the possession. The possession, and at the end, al final ustedes ya colocan lo que quieran decir de eso. Okay, I can say, okay, Oscar's, and then Oscar's. Then la possession, house, y luego mencionó algo, ¿verdad? Sobre la posesión de él. Oscar house is big, for example. Okay, so remember, y hablábamos que para mostrar posesión, aparte de poner al owner, hay que agregar apostrophe, la apóstrofe, and the S, right? That is what we do. Okay, next, my cat's, and then face, my cat's face is funny, as an example, okay? Pero siempre va primero el dueño de la possession, luego ponemos la possession, y de ahí lo que queremos decir de esa possession. That's the formula. We mentioned that it's totally different to Spanish. Mencionábamos que es lo opuesto a español, ¿verdad? Porque en español va al revés. In English, it's the opposite. It's the opposite. Okay, we're having a review. Es un pequeño review. Do you want to ask a question? Is there something that you would like to ask? Comments or questions? About the review? No? Okay. Well, before we continue, I'm going to take the attendance, okay? I'm going to take the attendance and then we continue, guys. Okay, let's begin with Alex Giovanni. Azucena Vela. Carlos Cabrera. Presente. Okay, thank you. Clara Magdalena. Present. Claudia Orellana. Present. Helen Ramos. Present. Jennifer Cruz. José Saúl. Present. Karen Molina. Present. Carla Mendoza. Present. Noel Edgardo. Presente. Okay. Nurian Karina. Presente. Oscar Cruz. Presente. Rafael Cruz. Presente. Sandra Campos. Present. Okay. Verónica Solano. Present. Víctor Ramos. Presente. Víctor Valladares.
Present. Vilma Cortés. Present. Wendy Rivera. Present. Wendy Susana. Presente. Okay. Wilson Romero. Present. Xiomara Morán. Present. Okay. Jamie Aguiñada. Jenny Rodríguez. Present. Xenia Cruz. Thank you. Present. Okay. And then Yesenia Flores. Present. Jessica Dimas. Presente. Dulma Hernández. Presente. Okay, thank you. Okay, guys, so let's continue. Let's continue with the class. In this moment, oh, and okay, Zulma, I read the message about your sound. Now it's good. Hoy sí ya me escucha, Zulma. ¿Ya todo bien? Ya. Ah, okay, all right, perfect. So, guys, today is the continuation. Vamos a hacer la continuación de este topic que estábamos viendo, okay? But right now it's going to be about questions. Vamos a ver cómo se hacen preguntas, questions about possession. It's going to be easy. Es bastante fácil. Solo la palabra aquí clave va a ser esta. Va a ser la palabra whose, okay? Whose, this is the key word. Esa es la palabra clave para hacer preguntas. Whose, okay? If you remember, a few days ago we mentioned how to make questions. Si ustedes recuerdan, hace unos días mencionábamos cómo hacer preguntas. Okay, there is one formula. Hay como una fórmula para hacer preguntas con el verb be. Sandra, do you remember what we have to do to make a question? What? Who? Esas son. Ajá, pero ¿se recuerda qué se hace para hacer una pregunta? What happens when you ask a question? The place. Know the place. Or I'll give you an idea. Imagine I have this. Okay. She is happy. To make a question, what do you have to do? To transform it into a question. She is happy. What is the question form? Is she happy? Uh-huh. Correct, Sandra. So the only thing we have to do, guys, si se recuerdan, un pequeño review para hacer preguntas, se iba a cambiar la posición del verb be, ¿verdad? Con el subject, okay? Y mencionamos, a veces hay WH questions. We have WH questions. Can you mention some of them, Carlos? WH questions? When, what, where? Correct. Okay. And now we have, And now we have whose. That is the one we will use today. Okay. Y ahora vamos a introducir la WH question, whose. Entonces, para hacer una pregunta, vamos a llevar el mismo patrón, solo que esta vez vamos a practicar. Whose. For example, okay. Primero vamos a hacer sentences. Can you send sentences, please, using possessive nouns? Pueden enviar ahí en el chat algunas oraciones utilizando possessive nouns, así como las que hacíamos ayer, que digan, my mom's car is outside. Make a sentence. Piensen en una oración, affirmative or negative. Usando possessive nouns, okay, lo que estudiábamos ayer. Please. And Jenny, perdón, Yesenia Cruz,
Allí en el grupo envié la playlist, Yesenia, para que pudiera entrar y pudiera ver el video de la clase. Si no, lo vuelvo a reenviar ahora para que pueda ver lo que estuvimos estudiando ayer. Pero sí estábamos viendo esto, este tema de possessive nouns, Yesenia, es lo que estudiamos. We practice this. Ok, muchas gracias. Puede verlo, trate de entenderlo y si no lo entiende mucho, me avisa, ¿ok? Pero es vale. De esto que hablábamos. Vale. Ok. Ok, so, ok, Wendy, correct. Dorian's house is big. Carlos' pen is blue. Okay, thank you. Continue sending ideas, guys. Manden ahí todas las que se le vengan a su cabeza. I'll give you a moment. And I'm going to add some of those. Going to add some ideas here. Okay. The nurse's dress is white. Okay, thank you. Then, Zulma, using possessives, tiene que ir con possessives. La possession le faltó luego de doctor, Zulma. If you can modify it, modify it. And then, okay, let's see. Okay. My dog. En Nuria, lo mismo. Luego de my dog, tendría que ir una possession de su perrito para mostrar possession. Y luego, tiene que decirnos algo de esa possession. The doctor, recuerde Zulma de que en este caso estamos tratando de mostrar una posesión, algo que le pertenezca al doctor. Entonces, esta es como la fórmula que vamos a usar, Zulma. Primero va el propietario, el dueño. Ok, doctor, right? Y ahora menciona algo que sea de él. ¿Cuál sería la possession, Zulma, del doctor? Tiene que haber algo. Eyeglasses, thermometer, clinic, patients. Y luego tiene que decirnos algo de la posesión. De eso tiene que ser la oración. For example, okay. Yo podría decir the doctors y ahora tengo que mencionar la possession. Clinic. The doctor's clinic, la clínica. The doctor's clinic is full. Está llena. It's full. Full of people. But try again, Zulma. Trate de hacer otra. I will read it here. Okay, Nurian, my dog's nose is black. Okay, I will add another one. This is my mom's cell phone. Okay, and that is her boyfriend's card. Okay, guys, and thank you. Thank you for sending the sentences. Now, please pay attention again to the sentences. Okay, aquí ya tenemos algunos modelos, unas oraciones. We will make questions. Vamos a hacer preguntas.
Questions to ask for possession. Si ustedes quieren saber de quién es algo, ¿verdad? Este es de quién. Ese es el whose, de quién. Para encontrar al dueño, ¿ok? To find the owner of the possession. Si quieren encontrar al dueño de una posesión o preguntar de quién es algo, whose es el que tienen que utilizar. Ok, hay una pequeña fórmula, si quieren se las pongo acá. Whose plus possession plus and then it will be the tense question mark. Ok, luego de whose va a ir la possession. Va a ir la possession de la que le están buscando dueño. Y luego va a ir el tiempo que se esté utilizando. Si es el verb be, el verb be. The nurse's dress is white. Ok, question. ¿Cómo quedaría eso? Whose dress is white? Whose dress is white? Ok. The nurses. Okay, the nurses dress is white. Okay. Okay, look at the question y aquí está la respuesta. The nurses. The doctor's clinic is full. Question. Whose clinic? Okay, porque luego va la possession. Whose clinic is full? Full of people. And then you answer. Y ya ustedes contestan. Yo podría decir the doctors. Okay, the doctors. Or the dentists. The dentists. Okay, it depends. Ahí ya va a cambiar, depende de quién sea el propietario. The dentists. Then clinic. Dentist clinic. This is my mom's cell phone. What is the question? Seguimos siempre el mismo protocolo, el mismo patrón. Whose? Y luego la possession. Okay. What is the possession, Yesenia Flores? Sentence number three. La pregunta en la oración número tres. What is the possession? ¿Cuál es la posesión? Perdón, que me había levantado. Ah, okay. All right. That's okay. Or you, Helen? What is the possession in sentence number three? And cell phone. Cell phone, correct. That is the possession, Helen. Whose cell phone is this? For example, whose cell phone is this? And you can say, okay, this is my mom. Or my mom's, I can say my mom's or my cell phone. This is another option. Sería ya otra, ¿verdad? Otra opción para contestar. My phone, or my mom's, my sister's, my brother's cell phone. Okay, ahí mencionan ya el dueño, ¿verdad? Okay, next one. That is her boyfriend's car. Okay, step number one, Karen. Primer paso, ¿qué vamos a hacer, Karen? What is the first thing para hacer la pregunta? Agregar el whose. Whose, Karen. Correct. Thank you. Now, Alex, and now, what do I need? ¿Qué va a ir ahora, Alex? Are you there, Alex?
For you, Jessica Dimas, what goes next? Car teacher. La car, the possession. Thank you. Uh-huh. Whose car? And now, Jenny, what do I do next? ¿Qué va ahora, Jenny, to complete the question? Is her boyfriend? Boyfriend no lo vamos a poner porque a él lo andamos no. buscando, Jenny. Ah, ok. Whose car? Is that is this that is this, this. Correct that is. Oh, that, verdad, sorry, that is el que tenemos ahí. Whose car is that? Y si ustedes notan, le hemos dado el cambio, verdad, ya no es that is, sino que is that, because it's a question, porque es una pregunta, como mencionábamos antes. Okay, y ya contestan, verdad. That is her boyfriend's. O yo, si no sé quién es her, yo puedo usar el nombre. Ok. Pero aquí vamos a poner her. Her boyfriend's car. Ok. That's the what we will be practicing. Esa es una continuación de lo que veíamos ayer. Son las preguntas. How to make questions. Karen. ¿Qué significa just en español? ¿De quién? ¿De quién? Pero ajá, si usted trata de traducirlo todo, Karen, se oye raro, ¿verdad? ¿De quién carro es? No se oye bien. You cannot translate. Por eso no podemos siempre traducir, porque no siempre va a pegar. Sandra. Miss, y el whose siempre va a ir solo cuando sea posesión. No. No, tiene otro significado, pero es bastante avanzado el otro uso. Whose es como un posesivo para conectar cláusulas, y pero ajá, eso es, lo va a ver mucho, mucho más adelante, Sandra, pero sí, se puede usar de otra manera. Gracias. Ok. Guys, do you understand? ¿Entienden? ¿Están listos para practicar? Are we ready? Or do you have more questions? ¿O tienen más preguntas? Before we start. Ok. ¿No? No questions? Ok, by the way, aquí he estado utilizando más que todo is, pero puede ser are también, solo para que lo vean. Those are my keys. Ok, se recuerdan de those, right? Those are, porque those es plural, those are my keys. Keys son llaves. Ok, si quiero preguntar, también va lo mismo. Whose keys are those? Okay. Those are Evelyn's keys or my keys. Okay. Entonces, si es are, si es plural, no vamos a usar is. Si el noun es plural, vamos a usar are, okay? Okay, let's practice. Vamos a practicar porque así se aprende más. By practicing, practicando se aprende más. Okay, the same picture, guys. We will use the same picture, but now you have to create questions. Van a crear preguntas utilizando la imagen que les envié ayer. For example, I can say, whose blouse is white?
whose blouse is white? Whose blouse is white? What do you think? What will be the answer? Wendy, Susana? Blouse is this. This is a blouse. Whose white blouse is blanca? What is the answer? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? What do you think? I will help you. Okay, the one here. White. So I can, yes, Karen? La respuesta sería the secretary blue, blue is white. Correct. The secretaries, I will use the apostrophe, the secretaries blouse, okay? Or the secretary's blouse is white. Correct. Si supiéramos y solo hubiera una, yo podría decir hair blouse. Pero si utilizo ese y no sé quién es hair porque hay diferentes mujeres, hay que ser más específico. Y usamos el noun en vez de solo el possessive adjective. What do you have to do? ¿Qué van a hacer? You have to create 5 questions. Create 5 questions about the pictures. Okay. Create 5 questions about the pictures. And when we come back, we are going to ask around. Con las preguntas que ustedes creen, 5 preguntas, las vamos a preguntar acá a sus compañeros. Y sus compañeros van a contestar. Okay? Do you understand? Is it clear? Yes. 5 yes. Questions, you choose the person. Puede ser la misma persona, that's okay. O si no, pueden variar, okay, you change. Okay, and if you need me, recuerden que si me necesitan, pueden presionar el botón de ayuda y yo puedo llegar rápido a su breakout room. Okay, one moment. There are 26 of you. Hi, Xioma. Hello, Clara. Do you need help? Yo tenía una pregunta. Ajá. Acerca de qué íbamos a hacer las preguntas. ¿Cómo así, Clara? Con respecto a lo que íbamos a hacer, acerca de las preguntas que íbamos a hacer. You have to ask 5 questions. Tiene que hacer 5 preguntas utilizando whose. De ellos. Ajá. Como por ejemplo, ¿de quién es el pelo rojo? ¿De quién es el pelo rojo? Ya lo pone. Whose hair is it red? ¿De quién? Y ya dice, oh, the doctor's hair is red. Okay.
Tiene que buscar algún objeto, una pertenencia y tratar de hacer una pregunta. Decir de quién es tal cosa. Y solo van a crear la pregunta porque sus compañeros van a dar respuestas. En Clara, acabo de leer su message. Mañana vamos a ver esa clase para que pueda trabajar en la plataforma porque es un tema un poco, es nuevo, es diferente. Así que mañana le voy a explicar en la clase para que sí pueda hacerlo. Por eso es que no lo puede hacer porque no lo hemos explicado aún. So it's okay. Ah, vaya, está bien. Gracias. You're welcome. And Yesenia, do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta, Yesenia? Sí, teacher, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a hacer preguntas. Utilizando la foto que les envié ayer, que está en el grupo, van a crear 5 preguntas utilizando Who's. El que el estábamos viendo ahí en la whiteboard. Como los ejemplos que estaba poniendo. Ajá. Sí. Solo que van a basarse ahora en las fotos, ¿verdad? Para hablar de las pertenencias. Va a estar. Ok. ¿Anything else? ¿Hay algo más, Clara o Yesenia? No. No, teacher. Ok, no. Guys. See you in one moment. Bye bye. Hi, Wilson, Jose, and Yesenia. Hi, teacher. Do you need help? Yep. Uh-huh. How can I help you? I don't know how to do the question. You don't? Ah, okay. Mm-hmm. What is the problem? El orden. Uh-huh. Tengo el ejemplo, el orden que usted dio, que es who's, last possession, as tense. Pero la verdad no sé cómo emplear el who's. Por ejemplo, aquí vamos a hablar, no sé si le sale a usted la pantalla que tengo señalada al teléfono en la mano. Ajá. Entonces, no sé si está bien, yo hice esta que dice who has the cell phone in his hand. No sé si estaría bien. Who has the cell phone? Pero no está usando who's, Wilson. Está usando who. Sí. Ok, les voy a explicar un poquito más. Estamos usando who's. Who's es para saber de quién es el objeto. Queremos identificar al dueño porque no sabemos a quién le pertenece. Entonces, van a ver una imagen, vamos a poner algo, y hay diferentes personas. Entonces, yo quiero preguntar de quién es algo. Por ejemplo, hablemos de esto, de la corbata, de tie, la corbata roja. Hay que primero poner who's, porque yo quiero encontrar al dueño, who's, y luego la posesión a la que le busco dueño. Hi, who's tie? Si es solo una cosa, solo una posesión, es is. Si fuera plural, vamos con are. Is, ok, who's tie is that this. Or this. Depende de cómo lo vea. Or it, ¿verdad? Y ahí queda. Ya usted luego contesta y menciona quién es el dueño. Ok. That is Carlos. Carlos Tai. Haciendo de caso que se llama Carlos. Ok, Carlos. Sí. Ok. Entonces así va. Primero, who's. Luego, la possession. Si es plural, are. Si es singular, is. Y luego puede usar it, o puede usar that, this, depende de cómo lo vea. Ok, yo tengo un club. Ok, Yesenia or José, questions before I go? No, ninguna, con esto queda más claro. Ok,
So remember, todas deberían comenzar con whose. Si no están usando whose, cámbienla, please. Change it. Okay. Okay. All right. I will let you continue. All right. I will let you continue and I'll see you in one moment. Bye bye. Este teléfono. Hello. What is this guy? Do you need help? Question for me? Sí. Ajá. Las preguntas, no sé. We have to fix them. Hay que modificarla un poquito. Okay, so I will help you. Les voy a ayudar. After whose, acuérdense que va la possession a la que le están buscando el dueño. Entonces aquí sería whose cell phone, porque esa es la possession, el cell phone. Whose cell phone is it? Solo es a change. Is it? Ahí. Solo change. Ajá, luego de whose va a la possession. Si estoy buscando el dueño de los lentes, luego de whose va eyeglasses. Glasses. Sería. Ajá, whose wine is that? Correct. That is the waiters. El ganado. The waiters. Wine es vino. Vino, Jenny. Vino. Ah. Okay, but yes, así irían. Uh-huh. También podría ser thermometer, que es thermometer. Thermometer. Ajá, whose thermometer is that? Si fuera plural, ¿verdad? Si escogen un objeto plural. Those. Entonces, are. Van a usar are y those, si fuera those. Uh-huh. Okay. Anything else I could help you with? No sé si hay algo más que les pueda ayudar. Before I leave. No. Okay. Voy a marcharme porque hay unos que tienen ahorita un technical issues, tienen problemas técnicos. Voy a irles a ayudar. Okay. Okay. I'll see you in a moment. Goodbye. Hi, Selma. Hi, Vilma. Who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando, Selma? Estaba con, no recuerdo el nombre de la niña. Ah, Clara. Clara, okay. Let me send you back. And Vilma, are you there, Vilma? Vilma? En este momento acepto la invitación al grupo. Uh-huh. Yes, please. Gracias. Okay. You're welcome. Okay, Vilma, in that case, go in the same group, Vilma. Domingos en la tarde me queda libre. Vamos a regresar ahorita ya a la clase. Pero cualquier cosa me escribe. Correcto. Hello. Hi, Rafa. Hello, Oscar. How are you doing? Hello. You finished? Yes. Ah, okay, excellent. Okay, can you read the questions, Oscar? Nosotros. Bueno, las preguntas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, tenemos number one, what thermometer is the doctor? Ah, ok. Pero recuerde que está buscando al dueño. Si pone doctor. Esa es una mi pregunta.
porque aquí era de ¿de quién es el termómetro? Esa era la pregunta. Entonces solo es whose thermometer is it? Is this or is it? Porque si pone doctor, ya está dando la respuesta. Estoy diciendo que es el doctor, ¿verdad? Ajá, y a él es al que se busca. La segunda sería whose kit is this? Mm-hmm. Whose clinic is small? Whose clinic is it? It's small. Whose clinic is it small? Is it small? Hola. Hi guys, welcome back. Okay, we will listen to your questions. Okay, we will listen to your questions. Vamos a escuchar sus preguntas. Okay, and the answers. I'm going to share with you the pictures. Okay, one moment. Let's begin with group number one. Or hold on. Group number three, Carla, Wendy, and Jessica. Carla, can you mention one of your classmates? Va a mencionar a uno de sus compañeros y le van a contestar la pregunta. ¿Qué ha hecho? Ok. Nuria. Nuria, ok. Repeat two times. Repite dos veces para asegurarse que Nuria escuche bien. Whose cell phone black, Nuria? Whose cell phone is black? Is it black? Black. The teacher is cell phone black. The teacher's cell phone is black. Okay, Nuria. Thank you, and thank you, Carla. Now let's listen to Wendy Rivera. Next question, Wendy. And choose one participant. Wendy Rivera. Or you, can you choose one question and one of your classmates? Escoja otra pregunta. Okay. Y a otro de los de sus compañeros. A Rafael Cruz Amaya. Ok, Rafa. Whose tie is red? Whose tie is red? Tie means yes, corbata, Rafa. That is the meaning of tie. Sería de red. The teacher, the teacher is tie the red. Repeat after me. The teacher's tie. The teacher is red. One more time. Una vez más, Rafa. One more time. The teacher is tie red. The teacher's tie is red. It's red. One more time. The teacher tie is red. Excellent. Okay, Rafa, thank you. Thank you, Wendy. And we have in your room, in your group, Jenny, right? Jenny Elizabeth. Next question, Jenny. Oh, sorry. Hold on, Jenny. Hold on. It is Carla Teresa.
Carla, one otra question pregunta for one of your classmates. Yes. Wilson. Wilson, okay. Whose briefcase is black? Briefcase. Ajá. Ajá. For whom? ¿Para quién era? For whom? Wilson. Oh, for Wilson. Ah, okay. Whose briefcase is black? ¿Sabe esa palabra, Wilson? Briefcase. Yes. Ah, okay. The teacher's briefcase is black. Excellent. Thank you, Carla and Wilson. Jessica. Jessica Dimas. Next question, Jessica. And another participant. Sí. Mm-hmm. Okay. Okay. Permítame. Para Carla Teresa. Carla is in your group. Alguien que no yes. sea de su grupo. Ay, perdón, no me sé los nombres, lo siento. Okay. Verónica Solano. Ok, ajá, Verónica. Verónica. Ok. Hi. Whose first kid is white? First a kid. Whose first kid is white? Is it? Ajá, is it white? First a kid is white. First a kid es se me olvidó la palabra, el botiquín. De primeros auxilios. Yes. Thank you, Jessica. Okay. Tendría que ser do, ¿verdad? Do nurse. ¿Cómo se dice? First aid kit. Ajá. The nurse aid kit. It is the nurses and the doctors too, right? The nurse and the doctor, they have both. Okay, Vero. Thank you, Jessica. Okay. Now let's listen to, let me check the group. Okay, Sandra and Vero, right? Sandra and Vero. Okay, Sandra, choose one participant. Pregúntele a alguien que no le hayan preguntado. Choose one of your classmates. A Karen. Karen, okay, let me see. Ajá, Karen. Whose mustache is it? Mm-hmm. The chef is mustache. Ajá, you can say it is, it is the chef's. Ajá, the chef mustache. Yes, Karen. Así sería. Mm-hmm. Correct. Thank you, Karen. And Sandra, correct question. Let's listen to your partner, Veronica. Next question, Vero. Jenny, Elizabeth. Jenny, ajá. Who's skirt. Skirt. Falda, skirt. Sí, falda. Whose skirt? Complete the question, Vero. Complete la pregunta. Whose skirt? Is hit. Is it. Whose skirt is hit? Corta. The secretary? No sé, Carfalda. Skirt? Skirt. Mm-hmm. Skirt? Sí. Yes. Mm-hmm. It's black. Mm-hmm. Correct. It's color Jenny. Black. Black Excellent. Color. Okay, very well, Jenny. Thank you and thank you, Vero, for the question. Now let's continue with Zulma. Okay, let's continue with Zulma and Karen. Zulma, ask the question to one of your classmates. Whose is it? Is they skin black?
Okay. Luego de whose va la possession, Zulma. ¿Cuál sería la posesión ahí en su pregunta? Whose? Skin, black. Who's skirt. Ah, ok. Whose skirt? Es que black. Is it black? Porque luego de whose vamos a siempre poner la possession. So whose skirt black. Is it black? For whom? ¿Para quién, Zulma? Vamos a ver. ¿Para Clara? Clara Magdalena. Ok, Clara. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Who's in black? Así es, ¿verdad? ¿Who's in black? Skirt? Es que es black. ¿Is it black? Skirt es falda, Clara. Falda, ok. Secretary skirt is black. Excellent. Yes, Clara, that's the question. That's the question. Okay, guys, because of the time, we will continue tomorrow. Por razones de tiempo, vamos a continuar mañana. If it's possible, send the questions by WhatsApp. Si pueden, pueden enviar las preguntas allí a WhatsApp. Yo les voy a echar un vistazo a los que no escuché y no pude visitar en los breakout rooms, but we're getting better. Vamos mejorando, ya vamos aprendiendo o memorizando más the structure. Con respecto a la sección 4, ¿verdad? La sección 4, mañana vamos a ver present continuous, se llama el tiempo. Ya vamos a dejar el verb be a un lado y vamos a ver algo distinto para que puedan empezar también a en la segunda tarea de esta sección ya se ve present perfect continuous. El de whose ya lo pueden empezar a trabajar, ¿verdad? La primera tarea. Y si ya pueden trabajar Present Perfect Continuous, pueden empezar a adelantar. Si no, mañana ya les explico ese tema para que puedan seguir aprendiéndolo. I'm going to take the attendance and then I will let you go. Voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Y ya después de eso ya pueden retirarse. Ok, so let's begin with Alex Miguel. Azucena Vela. Carlos Alberto. Present. Clara Magdalena. Present. Claudia Rebeca. Present. Helen. Present. Italia. Present. Thank you. Jennifer Lisette. Jonathan Hernández. José Saúl. Present. Thank you. Karen Michelle. Carla Teresa. Present. Noel Edgardo. Thank you. Present. Nuria Karina. Presente. Oscar Armando. Present. Rafael Cruz. Present. Oscar Cruz. Presente. Sandra Campos. Present. Verónica Magdalena. Present. Okay, thank you. Then we have Victor Alexander. Presente, presente. Okay, thank you. Then Victor Manuel. Present. Vilma Cortés. Present. Okay. Wendy Rivera. Presente. Okay, thank you. Wendy Flores. Presente. Wilson Alejandro.
Present, teacher. Xiomara Moran. Present. Jamie Rosibel. Present. Okay. Jenny Rodriguez. Present. Yesenia Claribel. Yesenia Cruz. I'm sorry, Yesenia Flores. Okay, thank you. Then Jessica Dimas. Presente. And Zulma Hernandez. Presente. Okay, guys. Well, that's going to be all for today. See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye, guys. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye. Take care. Bye-bye.